Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, chavales. Y nada chicos, el día de hoy venimos con mi primer truco, ¿vale chicos? En este canal, pues, de Call of Duty, ¿vale chicos? En esta ocasión nos encontramos en Zombies, ¿vale? De Cold War. Y nada chicos, pues espero pues que lo apoyen mucho. Ya sabéis que GTA V va a seguir estando en el canal, ¿vale chicos? Es el contenido principal, pero a la semanita pues vamos a estar subiendo un par de estos vídeos que son muy buenos. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes juegan pues a este videojuego. La verdad que es muy bueno, la verdad pues. Y oye, gracias pues a esto que vamos a hacer, vamos a poder subir nuestro pase de batalla, ¿vale? O sea, muy fácil, muy rápido, sin tocar el mando. Vale chicos, pues nos encontramos pues en el mapa de Machine. Ya sabéis, aquí yo he aguantado hasta la ronda 7, vale chicos. Una vez aguantamos hasta la ronda 7, nos tenemos que venir por estas ubicaciones que me estoy dirigiendo yo, vale. Y vamos a abrir las puertas que estoy abriendo yo, vale chicos. Eso es muy importante, porque si abrimos la que se encuentra a la izquierda, pues luego al final nos van a matar cuando sean rondas altas los zombies, vale. Nos van a alcanzar y nos van a dar. Nada chicos, como veis yo me dirijo por aquí. Ahora mismo me encuentro pues en la habitación de la energía, ¿vale? Donde podemos activar la energía y tal. Pero bueno, no activamos la energía, no hacemos nada de esas cosas. Simplemente nos vamos a dirigir aquí a la habitación donde se encuentra pues lo que vendría siendo el Speed Cola, ¿vale chicos? Nada, como veis aquí tenemos la máquina del Speed Cola. Y aquí compañeros, justamente enfrente vamos a tener este como contenedor, ¿vale chicos? Y lo que haremos será intentar saltar pues aquí lo que sería en esta punta, ¿vale? Pero tratando de conseguir que los zombies pues no se puedan subir así como se acaban de subir, ¿vale? Ahí conmigo. Si se suben con nosotros es porque no nos ha funcionado, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos que hacerlo, pues tratar de probarlo rápido, ¿vale chicos? Porque si no los zombies mueren solos, ¿vale? Y la ronda se pasa, ¿vale? Como veis, a mí me pasó, ¿vale? Los cuatro zombies que estaban murieron, se me pasó a la ronda 8 y pues nada, maté a todo el pelotón y solamente me quedé con tres zombies por ahí. Y pues aquí ya me va a salir, ¿vale? Ya me va a salir, lo intenté pues unas 7 veces o así, 8 veces. Y tenemos que venir corriendo aquí, chicos. Vamos a saltar y conforme saltemos le damos un toquecito al joystick izquierdo hacia atrás, ¿vale? Pero bueno, aquí va. Mire, saltamos, le damos aquí un toquecito al joystick izquierdo hacia atrás y lo que tenemos que conseguir es quedarnos aquí como flotando y que los zombies pues como que no nos vean, ¿vale? Se van a quedar los zombies, tienen que quedarse ahí abajo, ¿vale? Donde se acaban de quedar. Es un truco muy fácil, es un truco muy bueno, ¿vale chicos? O sea, yo recién estoy empezando en esto de los trucos de Call of Duty y pues, oye, nunca había hecho este tipo de trucos y la verdad al comienzo me costó un poquillo, pero bueno, ya lo hemos sacado. Vale chicos, como ustedes ven, lo que tenemos que hacer aquí es matar a todos los zombies, tratar pues de, como ves, yo estoy tan bien puesto aquí que el zombie ese de abajo no puedo ni matarlo siquiera, ¿vale? Así que nada, tener preparado pues yo que sé, alguna forma para poder matar a ese zombie, ¿vale? O si no, esperarse un poco y el zombie pues va a morir y luego va a volver a reaparecer él solito, ¿vale? Y nada, cuando reaparezca pues ya aprovechan y le matan y ya van a pasar la ronda. Y una vez pues pasemos la ronda, les voy a decir aquí lo que tienen que hacer, ¿vale chicos? Esto es un truco, como lo habrán visto en el título, pues con el brote tóxico, ¿vale? Así que nada, nos tenemos que tener activado pues el brote tóxico aquí, ¿vale? Ustedes lo están viendo ya a la derecha y abajo a la derecha, el brote tóxico, ¿vale? Y mirar, aquí lo que vamos a hacer es esperar a que vengan todos los zombies, ¿vale? De la oleada que estemos, yo en este caso ya estoy en la 9. Vamos a esperar que venga toda la oleada, ¿vale? Que no quede ni un zombie por ahí fuera, ¿vale? Que estén todos juntos. Y aquí vamos a hacer una cosita muy importante a la hora de lanzar lo que sería pues el brote tóxico, ¿vale? Yo les voy a dar unos consejos porque a mí no me salía, ¿vale? El brote tóxico se desaparecía, ¿no? O sea, me ha pasado, ¿vale? Pero bueno, mi recomendación es esta, chicos, ¿vale? Que ustedes, cuando ya estén todos los zombies juntos, ¿vale? Como los tengo aquí, que ya están absolutamente todos los de esta oleada. Lo que vamos a hacer es esto, chicos. Lo he hecho yo, ¿vale? Y les va a salir 100% fiable, ¿vale? Nos vamos a dirigir a la máquina apuntando a la letra A, ¿vale? Del Speed Cola, ¿vale? Vamos a ir bajando. Aquí, pues, se nos va a desviar un poquillo la mira, ¿vale? No pasa nada, pero bueno. La cuestión es ir bajando del Speed Cola, ¿vale? Apuntamos aquí a esta ubicación. Esto está en cámara lenta, ¿vale? Y aquí le vamos a dar un pequeño toque ligero al joystick izquierdo, ¿vale? Le damos un pequeño toque hacia atrás, ¿vale? Y rápidamente sacamos el brote tóxico apuntando a los zombies. Y como veis, chicos, aquí ya nos movemos hacia atrás. Ya nos apegamos ahí más lo que sería lo máximo que podamos hacia atrás, ¿vale? Para que los zombies no nos den, ¿vale? Para que no nos alcancen, ¿vale?
ustedes tienen que hacerlo por el recorrido por donde lo he hecho yo, ¿vale? Porque también lo he hecho entrando por la puerta de la izquierda, que tengo justamente aquí a la izquierda, que no va por donde se encuentra, pues, donde tenemos que activar la energía, que es por donde hemos venido nosotros, ¿vale, chicos? Y pues si activamos esa puerta, los zombies puede que se nos suban aquí a estas camillas que tenemos aquí pues a un lado y pues nos alcancen por ahí y nos maten, ¿vale? Muy importante no abrir lo que sería pues esa puerta, pongámosla así, ¿no? Como veis, chicos, el truco nos ha salido. Es muy fácil, ¿vale? Este paso es muy fácil. Se les va a hacer a lo mejor un poquillo complicado pues al paso anterior, ¿vale? Para poder subirnos aquí sin que los zombies pues no, nos pillen. Recordar, chicos, que esto se hace pues en sesiones privadas, ¿vale? Esto es totalmente solo. Yo sé que a lo mejor mucha gente dirá, no, pues se van a subir el pase de batalla a costa pues de este truco. Bueno, compañero, es un truco que a lo mejor pues hay gente como yo, ¿vale? Que me compro el pase de batalla, juego partidas y tal, pero sube muy lento, ¿vale? Sube lentísimo. Y pues ustedes mismos lo vieron al comienzo del vídeo. Todos los niveles, ¿vale? Porque, a ver, yo primero me puse a hacer este truco, a subir y a subir y a subir, y no me había comprado el pase de batalla. Luego he dicho, voy a comprarme el pase de batalla y me lo voy a comprar y pues lo voy a grabar, ¿no? Para que ustedes lo vean y pues para que vean todos sus niveles que he subido, ¿vale? Y pues gracias a este método, pues, oye, lo dejas ahí un día entero, pues ahí solamente lo único que tienes que hacer es conectar el mando, ¿vale? A lo que sería el cable USB desde tu consola. Y pues no hace falta que haga nada más. Estando aquí en esta ubicación, no te va a expulsar, ¿vale? De la sesión, no tengas miedo, no hace falta que le dejes una goma. Pero si tú quieres dejarle una goma pues al joystick derecho así dando vueltas, puedes hacerlo también, ¿vale? Pero bueno, no hace falta en este caso, ¿vale, chicos? Así que espero que les haya gustado el vídeo. Ah, bueno, una cosa muy importante, asegurarnos que en el ahorro de energía de nuestra Play 4 o nuestra Xbox o donde lo estemos haciendo, tengamos pues el ahorro de energía apagado, porque si nosotros dejamos, ¿vale? El juego aquí, así sin tocar el mando, solamente conectado a lo que sería el cable USB, no te va a echar de la partida, pero la Play 4 en una hora, en dos horas, depende cómo la tengas configurada, se va a apagar automáticamente. Muy importante, puedes quitarle ese ahorro de energía, ponerlo en apagar, o sea que nunca se apague la consola y ya estaría, ¿vale, chicos? Aquí dejan la Play encendida un día entero y pues van a llegar a lo que sería pues al nivel 100. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado, apoyar muchísimo este vídeo. Recordar, es mi primer vídeo pues con Call of Duty y pues voy a tomármelo en serio, ¿vale, chicos? Y pues mañana nos vemos con GTA 5, ¿vale, chicos? Mañana traemos truquito para duplicar muy bueno. Así que nada, chicos, ahora sí que sí, espero que les haya gustado. Ya sabéis, like, comentar, suscribiros y adiós.